Que no se me entiende, 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 que no se me entiende. Hola, chicos, ¿cómo están? No puedo entrar a mi perfil por alguna extraña razón. Ahí está. Chicos. ¡Chicos! A ver qué ha pasado. ¿Qué ha pasado, chico? Que no he entendido. Hola, Dream, ¿cómo estás? Estaba diciendo que ya tenemos tres datos importantes. Primero, ya tenemos emotes del canal. Ya tenemos nuestros propios emoticonos, chicos. Ya tenemos los emoticones. Los pueden ver tanto en los puntos del canal como los van a ver en en las suscripciones. Ya hay emotes, ya tenemos emotes, ya tenemos emotes, está chido. No te escucho porque se dan cuenta que estoy despierto, Charlie. Lenguaje de señas. Estaba practicando con Shizune. Ok, se preguntarán, hoy tocaba ligar con discapacitadas. ¿Qué estoy haciendo en Minecraft? Bueno, como dice el título, me invitaron a Elitecraft 3. Voy a conocer al Rich, voy a conocer a Rangu. Bueno, lo escribieron un poco raro. Es algo así como un tal Epicraft. Epicraft. Qué raro. Bueno, mira. Chicos, hemos descubierto el nombre real del Rich. Hemos descubierto el nombre real de... El Rich se llama David Arenas. Hemos descubierto el nombre real de Rich. Ahí flayaste, Rich. Ahí flayaste. Bien, bien. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Estoy muy emocionado porque voy a conocer a streamers que he seguido por mucho tiempo. O sea, que he estado pues tratando de ver. O sea, de que yo sigo todo ese rollo. Y aquí estamos. Este soy yo. Mire, mire. Me gusta mi barbita. Traigo mi camisa roja. Casi no la he usado en stream porque pues nada, metí es de noche, pero... Ahí está. Estamos acá. Tenemos este mapa que al parecer nos dijeron que teníamos que agarrar uno. Tenemos que agarrar uno acá y es el espacio en el que tenemos que construir nuestras casas. ¡Oh! ¡Hay personas! ¡Hay personas en el mapa! ¡Vamos a conocer a un youtuber famoso, chicos! Chaito se cayó de un lugar alto. Barquito, barquito, barquito. Hasta acá. No sé qué es esto. ¿Qué es esto? Citripio. Hola, ¿quieres ir al mini evento de parkour? El premio es algo que te servirá para iniciar en esta serie. Ojo, no lleves ningún objeto en tu inventario. Deja todo en el cofre. Bueno, ahora sí, vamos. Ok. Ok. Avanza, avanza. Volver. Ah, ok, regresamos aquí. Citripio. ¿Qué? El Rich se ha currado mucho esto, ¿eh? David Arenas, esto está muy pro, ¿eh? Está muy, muy pro.
No, te llevaste el mapa. Deja el mapa en el cofre. Ah. Ok. MC Fotos es la nueva cuenta de Rich. Estamos en Elitecraft 3. Este. Ok, ya. Les explico bien qué pedo. No, te llevas el mapa, deja el mapa en el cofre, no puedes volver a agarrar otro mapa y eso es necesario. Ah, pero ya lo dejé ahí, ¿no? Ya lo dejé en su lugar, ¿no? A ver. Ya hablando en serio, me invitaron a esta serie. Esta serie son varios streamers, tanto de Twitch Azul como... ¡Oh, mira! ¡Hola, Cheito! ¡Hola! ¿Estás en Discord? Ah... Ahí está. Discord. Hemos hecho amiguitos, chicos. O sea, ¿guardar qué? Epicraft. Epitecraft. Así es, chavales, esto es Elitecraft. Sí, aquí tenemos a Auronplay. Este. Revivir. Ok. Tengo que quitar esto de acá porque no me va a dejar ver si me dicen algo. ¡No mames! Bueno, al menos... ¡No mames! Hay bloques... ¡No mames! ¿Y ahora cómo muero? Ah, ahí está. ¡Au! Epitecraft, qué buen grito. Es un grito de garra. Dream. De hecho, ya tenemos los emotes. ¡Ah! Marcos está en cama durmiendo. Fuck. Ok, este lugar está grande. Ok, tres intentos más, tres intentos más. Porque tengo que, si no, conseguir ya madera y empezar esta madre porque... Uy. Bueno, otra vez. Mira, lo hice mejor así. Axel, qué tranza. Si quieres avanzar, te recomiendo dejarlo para otro día. Ah, ahorita voy, ahorita voy, ahorita voy. Voy a intentar aunque sea unas dos, tres veces más. Dungeon, ¿cómo estás? El único que se lo ha pasado tardó 2 horas. Dungeon Bosses. Bienvenido. Me invitaron a este server, que es un server de Minecraft. Adiós, ten. Ok. Revivir. Vámonos. Vamos a empezar con esta madre, porque si nos quedamos aquí no vamos a empezar nunca. Volver. Agarramos mi mapa. Y dijeron que la única de una de las reglas era una, no ir al Nether. Hasta que pasara una semana. Dos, no matar al dragón y no conseguir diamante hasta que pase una semana. Pobre los streamers que streamean tan seguido, o sea, que streamean bastante seguido porque pues sí. Vamos a tratar de dejar esto acá. Me voy a ir hacia... ¿Hacia acá? No sé. Vamos a alejarnos un poquito del spawn.
No van acá, please. Güey, cambia el game. ¿No se puso el game? ¡No se puso el game! No se puso game. Game Minecraft. ¿Y por qué juegan en Bedrock? El parkour es corto, pero no fácil. Categoría Minecraft. Ahí está, Minecraft. Set game Minecraft. Ok. Ahí está. Ok, vamos entonces a ver qué pedo. Ok, ya, digo, como estaba diciendo, esto es más como para. Esto es Urban. Creo que hay full mexicanos. No sé si hay gente de otros países. Creo que ya a estas alturas ya puedo empezar a talar. No tiene activo eso para cambiar los games. Creo que no. Puedo programar el bot, pero ya lo programaría después. Ya tenemos emotes del canal, chicos. Ya tenemos el. Allí sudamericanos, nada más. Ah, ok. Entonces, ok. Básicamente es un server latinoamericano. ¡Tenemos amigos! ¡Amigos! ¡Amigo! ¡Humano! Tengo una obsesión con la puta voz de Papyrus. Me encanta la puta voz de Papyrus. ¡Humano! ¡Tenemos que conseguir madera! ¡O vamos a tener problemas! ¿Entiendes? Bueno, si me deja. Ok. Yo la verdad voy a tratar de hacer algo un poquito más. Bueno, como dijeron que no se podían conseguir diamantes en la primera semana, al menos solo para herramientas. Espera, ¿sí se puede conseguir diamantes en la primera semana, MC Fotos? Porque había leído que según no. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? ¿Quieres decirme amigo? ¡No huyas! ¡La amistad es bonita! ¡Amistad! Ah, tienes armas. No, 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 no. Puede ser peligroso. Está bien que me da ansiedad. Dale bien que me da ansiedad. Es que este es un video esos de los que no son satisfactorios. Voy a llevar de esta madera porque esta madera me gusta. Y probablemente me vaya. Bedrock versus. Ese paga. Es del que está en el Game Pass. Así que técnicamente sí es de paga, pero no es de paga al mismo tiempo. Ok. Creo que ya tengo suficiente madera para lo que quiero hacer. Y va a ser empezar a hacer los instrumentos. Sí, un stack. Ok. Primero, mesa de crafteo, palos, palitroques, unos 32. Bueno, así está bien. Ahora vamos a ser nómadas. Nómadas, este rapper no me da. Si hablamos de este nivel, no estamos en Notre Dame. Algo por allá. Ok. Siempre me ha gustado hacerme mis casitas en el agua. Así que la vamos a hacer aquí. O sea, los diamantes solo puedes usarlos para pico, pala y azada. Ah, ok. No puedo hacer espada. No puedo hacer. Hacha. O sea, todo lo que sea ataque. Ok. Entiendo. ¿Cuáles son las coordenadas del parkour? Está en el spawn, ¿no? Ok. No soy mucho de hacerme en la casa al principio. No soy el mayor fan de eso. Así que empezaremos con lo fácil. Primero que nada, necesito un pico y una pala. Es lo único que voy a ocupar. Tú. ¡A palazos! ¡A palazos! ¡A palazos! Ok.
Vamos a empezar como siempre empezamos. Primero vamos a tener que cavar un hueco, porque este hueco no solo va a ser nuestra mina, sino que va a ser nuestro lugar donde vamos a vivir al principio del juego. ¿Por qué? Porque es más fácil, sinceramente. Es como que la estrategia que ya agarré mucho, que es el hecho de que como empiezas, empiezas en un hueco. En tu vida empezaste en un hueco, así que terminarás ella en uno. Ah, oh, qué poeta, ¿no? Ok, ya tengo suficiente, así que a la mierda el pico de madera, porque el pico de madera me caga. ¡A palazos! ¡A palazos a la oveja! ¡A palazos a la oveja! Dile que está en el spawn. Ok, voy a buscar todas las redes en YouTube de cómo descargarlo junto con 30 virus. ¡A palear a la oveja! ¡A palear a la oveja! Voy a estar todo el rato con la pinche voz de Papyrus, es neta. Él es Pound. ¡Muere! ¡Muere! ¡A palazos! ¡A palazos! Porque quiero mi cama negra. Porque negra tengo el al... Ah, no, verdad. Casi equivocada. Ajá. Uno de estos. Y una de estas. Y ya con esto podemos empezar a picar hacia abajo. Dile que ahorita vengo, tengo que entrar en modo Dios. Dios, has mirado a mis ojos y junto a ti encontraré la paz. Tus ojos, encenderemos la luna en el fondo del mar. Sabes tan bien como yo que no va a salir mal. Vamos a saludar. Hola. Sabes tan bien como yo que no va a salir mal. He traído esa canción de Edgar Ozeransky todo el bendito día. No, no le he podido dejar de cantar. Chayita está haciendo el parkour, ¿verdad? Sí, al parecer sí. ¡Vamos! ¡Necesito hierro! ¡Quiero hierro! ¡Quiero hierro! ¡El hierro es bueno para la salud! Bueno, carbón me sirve. Vamos, no seas carbón. Vamos, papá necesita hierro. Para crecer grandes y fuertes. Ojo. No, no sé por qué pasó de Tigre Toño a Goofy. Ay, ando algo cansado, chicos. A ver, ¿qué me siento tan cansado? Mira, estuve trabajando tanto. Vamos a ver cómo mato al gusano. Y ahora ya ves cómo estoy rompiendo el ano. La neta, ano, no solo sabía esta vez. Ah, está bien. Listo. Pico, 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 picotón.
quitamos esto, que nosotros mismos pusimos, pero lo quitamos a la verga. Ya tenemos la... ¡Hierro! ¡Bien! Perfecto, y es suficiente para un horno, para un pico. Vamos arriba. No tengo camas, perdón. Perdón, guacho. ¿Qué onda, güey? Se fue a la puta y es mejor que este no repercuta y esta idiota no sabe nada. Oh, oh. Au. Muere. Bien, ya tengo lana, ya tengo lana, ya tengo lana. Vamos a tirar esto. Bajar esto aquí y esto acá. Es el Rich, chicos. Es el Rich. El Rich está con nosotros, güey. Güeyes, silencio. Estoy cazando conejos. ¿Qué me pasa? Estoy mal de la jeta. Vamos, come on, vamos todos allá, vamos a la obra, en una sola maniobra. ¿A dónde vamos? Al círculo de la muerte. ¿A dónde vamos? Al círculo de la muerte. ¿A dónde vamos? Mira, más hierro. Para crecer fuerte y grande. Vamos a quitar esto, 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 esto. Tenemos hierro suficiente para salvar a los niños de África, niños. A quitar esto, vamos a poner esto. Vamos a agarrar los artefactos. Necesitamos primero que nada el pico. De ahí la pala. Y el hacha. Porque cumple doble función. Ok. Vamos a acabarnos los picos que nos quedan. Tenemos que ir hasta el piso 11. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran la mayoría de los minerales. Toma, toma, ha, toma, hack. Dale.
Bien. ¿Desde cuándo Axel juega al Minecraft? Estoy en una serie. Me invitaron a esta serie, de varios streamers latinoamericanos. Sí juego Minecraft. Suelo jugar más Minecraft Survival, o sea, de normal. Ah, por cierto, aquí en Minecraft se respetan las reglas, ¿eh? Es chupito por muerte. Si me muero, chupito. Obviamente en el parkour no cuenta porque acabaría pedísimo. Pero igual lo hacemos para el final, para acabar pedos. Rompemos aquí, rompemos acá, rompemos aquí. Y más hierro, bien. Vamos a hacer los materiales que nos faltan de por sí. Mira. ¿Dónde está mi Shulker Box? ¡Quiero una Shulker! Oh Dios todopoderoso, David Arenas, por favor, regálame una Shulker Box para poder meter todos los artefactos que no ocupo. Te lo agradecería de todo corazón, con muchas estrellitas y con amor. Con una rima sacada con pasión y mucho amor en mi corazón. Muchas gracias, me presento aquí los jueves. Es que ya tengo sueño, también es eso. Un día un poquito emocionalmente cansado, entonces traigo como que la mente cansada. O sea, más que el cuerpo, traigo la mente cansada. Entonces, pues nada, chicos. Así es la vida, se diría. De caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Ok, vamos a llegar hasta el piso que tenemos que llegar y después empezamos a... Para mí jugar ese juego con mando es incómodo. Mírenlo, dice que jugando Minecraft, el loco. Rayacoca, ¿no quieres darme un chupito? Darte, no, este es el último que me queda. Ahora, si quieres que le dé un chupito, le doy un chupito. ¿En dónde lo estás jugando? Se ve raro. Estoy jugando en el Xbox. Es la versión que tengo y es donde me invitaron al Realm. No había hablaba del alcohol. ¡Ay, gordo! Es que ya me acostumbré, hasta eso. He estado tratando. Tengo, por ejemplo, la versión Betro que en mi. Ando en stream en Twitch. ¡Sí, yo también! Yo también, Chayoto. Chayoto. Vamos a ponerle por. Dos. Más fácil. Ay, Dios mío. Minecraft tiene algo que este juego me relaja un chingo. Me termina dando más sueño realmente. O sea, no me aburre porque me gusta ser esta madre, pero realmente me relaja mucho. Ay. Más que la forma en la que yo suelo empezar los estos es muy monótona. Es muy. Entra a una mina, pica, saca todos los materiales posibles. Y... come, conquista, duerme, repetir. Mátame. Mátame, mátame. No quiero seguir con vida. Mátame, mátame. Arúñame la cara. Creo que la uña me la cara, no recuerdo.
rango de la salada, ¿qué es lo que pasa? Es la amenaza, este raperito no repesa plaza. Solamente sigo aquí en el vinilo y este rapero no sé qué vino. Ahora ya he sentido que la verdad no te has venido. Yo tengo el talento, yo te mato lento. Lo hago muy contento para hacerlo en el vinilo. Ves, ves, ves que yo voy aquí sacando todo este puto aquí. Porque la verdad es que tiro aquí, la verdad es berretín cuando hablamos de este free. Porque yo soy más aquí, sigo en el talento, la verdad soy el más neto. La verdad te digo, yo solamente comento que tengo el talento neto para hacerlo en el momento. Para hacerlo como quiero, para hacerlo en doble te. Quiero decir una frase, la verdad te quiero decir que no hay contraste. Contraste con frases que te ganen este cipher. La verdad ya te mate, ya te gané, porque te los hace ser o no ser todo un rapper ya muy bueno, que en este terreno te gana los raperos, pero bueno, tú dime qué hago cuando hablamos de esto insano, la verdad, yo llegan. Mira, qué bueno que no seas Chaito, porque ya estaría muy muy borracho. Así que Chaito, si de pura casualidad estás por aquí, lo estás viendo, no hagas un chupi alcohol, no hagas chupi alcohol. Porque dije chupi alcohol. Minecraft es lo mejor. Sí, es bastante relajante. En lo personal, a mí lo que me gusta hacer son automatizaciones. Cosas que se manejan solas con redstone. Como soy ingeniero, me gusta todo ese pedo de construcción y de armar y checar que los mecanismos y toda esa parte. No los usa realmente, pero me gusta. De acá sigamos, chicos. Estamos en el piso 24. De hecho, ya tengo la cama, ¿no? Por cualquier cosa debería tener mi punto de respawn. Uy. Lana negra. Cama negra. Okay, pues aquí no se puede. Bien. Escuché que alguien me estaba atacando. Ah, mira, sí. Y tiene pésima puntería. Che, ¿por qué se levantó bien pedo el Steve? No sé, ¿eh? Es como el dueño. Su estado natural ya está en... Es la borrachera. Estoy intentando empezar a picar hacia abajo. Chicos, ¿pico hacia abajo? Sé que no se debe, pero pico hacia abajo. La vida es como una aventura, pero no esta es la cordura. Porque la vida es como unas lentejas, la tomas o las dejas. Ahí está. Vamos a seguir acá. This is why I will like try to get best at this voice, because it's really really complicated for me, like trying to understand you, you know. It's
Hasta ahora. Ah, ¿qué iba a buscar? Tenía que agarrar algo, pero no me acuerdo qué. Ah, un pico. Volver ante la muerte y el frío, pues hoy lo prohibido vienen a buscar. Rugen las velas del viento, el ritual va a comenzar. Y las almas que están se oye gritar, bandera negra en el mar. Vamos a agarrar esto, vamos a agarrar esto. Y vamos a ponernos esto. ¡Bien! Llevamos media hora de juego y ya tenemos armadura de hierro. ¡Bien! La comida, bien, gracias. Pero armadura, papá. De hecho, la debía haber dejado cocinando. ¡Cocina comida! ¿Dónde está tu espíritu de riesgo? Pero tienes razón. Uy. Chicos, creo que voy a dejar la mina para después cuando no esté acá, porque la verdad me estoy quedando jetón. Así que vamos para arriba. ¿Qué otra cosa entretenida podríamos hacer? Vamos a comer cordero. Ok, tú eres negra, vivirás. Capaz me llama racista. Ah, ya sé que no hice, qué pendejo. Aparte de asada, ya no, que no hice fue el balde de agua. Sería un buen plan. Dame más semillas. Creo que voy a dejar estas vivas por la simple y sencilla razón de que me conviene tenerlas vivas. Porque así las puedo meter en una granja después. Vamos a hacer la entrada a la cueva. Au. Au. Me encanta intentar habilidades que sé que no tengo, pero que me las suda. Ah, me pasé por uno. Vamos a darle. Allí en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita. Que alegre me decía, te voy a hacer tus calzones, como los usa el ranchero, te los empiezo de lana, te los acabo de cuero, allá en rancho donde, allá donde vivía. He estado investigando la información de los video, de lo del podcast de esta semana. Alexander del Perro, ¿cómo estás? Estoy en Epicraft. Es un server de Minecraft al que me invitaron. Y pues ando haciendo como que la prueba. Necesito puertas.
Ah. Explícame por qué no hay puertas. Aquí están. Vamos a poner una puerta para que no se me cole nada. Cerrar acá. Di cuenta de que te pareces a mi hermano, what the fuck. ¿En serio? ¿Cómo es su hermano? Aparte de que al parecer es un papucho. Vamos para abajo. De hecho, igual, no solo tenemos ya los stickers del canal, sino que ya tenemos igual, lo que es la... La prueba para las suscripciones. Yo soy de Facebook. Solo somos los de Twitch, chicos. Creo que solo somos los de Twitch. Los de Twitch nos debemos mantener juntos. Y Chaito se fue. Y Chaito se fue. Vamos acá. Es que la verdad no sé qué hacer. Ese detalle. Al principio del juego siempre me cuesta trabajo decidir qué hacer. Chaito se va y regresa cada rato. Ese detalle este, güey. Uy. Tirar esto por acá. ¿Saben? Siguen intentando el parkour estos güeyes. Tal vez debería intentarlo yo también, ¿eh? O sea, me faltan un chingo de materiales, pero... Mira una araña. Adiós, señorita araña. No vuelva. ¡Oh, ya estamos! Perfecto. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Un, dos, tres, cuatro. No, el este sirve para los barquitos, así que vamos a ocuparlos acá. Yo creo que ahí está bien. No, hasta que topemos pared. Vamos a seguir talando contra esta cosa hasta que lleguemos a una cosa que es hermosa como esto. Yo casi me alegro. La verdad te digo, yo domino el doble tempo. Yo ya te gané, ya te demostré que tengo el nivel. Esto es lo que hago. ¡Uy! Apunta a picotazos, hija de puta. Se me va a equipar cerca el hacha por cualquier cosa. Vamos a poner esto por acá. Y con esto debería bastar. Che, Axel, si tienes una espada, ¿por qué no usas el hacha? Buen punto. Ya. Ok, esta no es lava estática, así que...
¡Empezamos de puta madre! Da, si mora así, le doy dos shots, ¿eh? Si mora así, por pendejo, me le doy dos shots sin pedos. Porque ahí sí hubiera muerto completamente por pendejo y no por otra razón. Es muy malo el de todo. Ja, ja, ja. Le perdimos el respeto. Na, na, na. Niña, te esquiva. El método de toque es como pierde, te amenaza con las piñas. Yo creo que ya con esto tenemos suficiente carbón para toda la temporada. Obviamente no, vamos a tener que tener nuestra... nuestra máquina. Igual vamos a hacer nuestra... nuestra... ¿Qué pasó? ¡El Aquay! Vamos a agarrar todo esto. ¡Oh! ¡Lapislázuli! Bien. Bien, bien. Lapislázuli. Tú llegaste a mi vida y la cambiaste. Lapislázuli. ¡Wow! ¡Cuánto hierro! Ok, la chingada. Ok, ok, ok. Ya, muérete, muérete, muérete. Creo que ya tengo suficiente hierro para toda la serie. No, tampoco, pero... tengo hierro y oro. Es hora de crear un segundo horno. Hola. Adiós. Nope. Nope. Axel, ¿qué pasó? Estoy podrido, ¿no tienes algo, un anime, juego o algo que me purifique? ¡Sí! Sí, de hecho sí. El anime que puedo decir para que te puede purificar es Karakai Yuzu no Takagi-san. Karakai Yuzu no Takagi-san. Es más, gracias por darme un tema de plática ahorita. Es que realmente Minecraft, amo este juego, me gusta mucho este juego, pero lo que tiene Minecraft conmigo es que a mí me relaja muchísimo. Siempre que quiero, o sea, que no sé qué hacer y que estoy estresado, a veces me aviento una partida de Minecraft y ya empiezo. Ahorita te lo escribo. Se llama Karakai. K-A-R-A-K-A-I. Yuzo. J-U-Z-O. No Takagi-san. Es una niña castrosa que molesta a un niño. ¡Pero está precioso, güey! ¡Este anime es una puta genialidad! O sea, es una niña cagén que le gusta molestar a un... A su compañero porque le gusta. Karakai Yuzu... Yuzu... ¿No? Bueno, pero es que el Konosuba es una enfermedad completa, o sea... Konosuba está muy, muy chido... Pero sí está muy enfermo.
Necesitamos cubetita. Ahora veremos por el resto del hielo, del hierro. Es que su humor es muy bueno. Sí, la verdad sí. Ah, Karakai Yusu no Takagi-san. T-A-K-A-G-I San. Creo que la traducción es más o menos un chinga tu madre, Takagi-san. Chinga tu cola, pendeja. Ok, ya vimos que por aquí no hay nada. Bueno, sí hay, pero no le voy a decir. Así que vamos para este lado. Hasta topar con algo. Ya después de hacer esto, ya que estamos acá, tenemos ya nuestra mina hecha. Dios, me hace este pe al principio, por favor. Sí, Karakai es fácil de mis animes favoritos. Creo que es el anime que más me ha hecho emocionarme con un personaje que es como que ¡ay, qué bonitos son! ¡Me encantan! ¡I love them! No sé, son muy lindos. O sea, las interacciones son muy bonitas. Y es que a diferencia de la... Nigatoro, lo que tienes que... Ok, la Chingatoro. Esta, pues ok, sí lo quiere, pero esta sí se pasa de lanza con el vato. O sea, sí. Sí, esta sí busca lastimar. Sí, es una culera. O sea, sí molesta el mal plan. Esta es más que nada como el como juegan. Como que se avientan retos y juegan desafíos. Es como de que él intenta ganar a ella y ella lo que hace es lo que lo chivea. Y chiveándolo es que logra resolver los acertijos y retos. Cámara, voy a verlo, a ver si me purifica tantos pecados cargar sobre mi espalda. De hecho, me diste ganas de volver a ver Konosuba. Me diste muchas ganas de volver a ver Konosuba. Ver si está en Crunchy. Deberíamos ver algún anime en directo, ¿no? Ah, lo malo es que ahora, pues los días que antes eran de directo de series o de reacciones, es el día del podcast. Podría meterlo un martes, un día de ver puro anime. Mira, de poquito en poquito vamos a terminar streameando toda la semana. Ok, esto por ejemplo, el Elite, el Epicraft. Todavía no tengo un día específico en el que lo voy a jugar, así que voy a hacer como que de repente cuando haya eventos, o de repente si tengo ganas de entrar al Minecraft, igual me conecto como un stream extra, digámoslo así. Pero... no sé si serie va a ser. Porque bueno, pues tenemos varios que tenemos que ir a seguir avanzando. Tenemos el Carrion, tenemos el Slime, tenemos el Hollow Knight, que los tenemos ahí pausados. El Evil, el Katawa. El Katawa lo vamos a seguir, obviamente. De hecho, Katawa Chance lo juego incluso mañana. Katawa me encanta, adoro la historia de ese juego. Pero pues me hicieron esta invitación y la verdad dije, wey, está chido, vamos a intentarlo, vamos a socializar con gente. Y pues, está bien la solicitación, pero pues ahorita estoy metido en una cueva. No por nada particular, realmente es que acá está más seguro. Y estoy consiguiendo todos los materiales que voy a ocupar para ponerme a hacer aventuras eventualmente. Que no sé exactamente con qué debería empezar. Creo que lo que voy a hacer va a ser...
hacerles como construcciones sencillas dentro de las casas para que la gente se saque de onda. Creo que sería bastante divertido. Nada más por los loles realmente. Ya tengo, de hecho, para específicamente para este juego, para este lugar, fue que me instalé compré una capturadora ya para poder tener aquí el Minecraft abierto y poder controlar desde Twitch Studio. Así también puedo entrar en chinga Discord y desde Discord igual puedo estar en llamada con la gente. Yo me retiro, me pongo el saco del perdedor. Bueno, ya. Agarro este carbón y con eso literalmente me retiro. Creo que ya tengo suficientes cosas para un buen rato. Aunque juraría que tenía más hierro. Pedo. ¿Qué pedo? Por un momento dejó de picar. Vamos a agarrar todo esto. ¿Y cómo están, chicos? ¿Qué me cuentan? Ok, ya no tenemos inventario. Perfecto. Ok, entonces es momento de irnos a la verga. Ok, segunda prioridad. Podríamos ir de este lado, pero después. Ya conseguimos materiales, eso es bueno. Segunda prioridad, comida. Necesitamos empezar a ser autosuficientes. Vamos a hacer un pequeño huerto de trigo. ¿Sabes? Me hubiera gustado ponerme a buscar bien uno de aldeanos, no lo pensé. Vamos a hacer esto, vamos a hacer casco, pechera. Perfecto, vamos a cambiar esto para acá. Y botas. Sí, señor. Sí, soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Y vamos a hacernos una asada de piedra. ¿Por qué? Porque pues, no vamos a ocupar la grande, no mames. Orito rico. Esto, vamos a juntar estas cosas. Y listo, ok. Perdón, me puse frente a ti. ¡No te vi, güey! ¡Un fantasma! Oh, ya es de noche. Y ya llegué. Vamos a iluminar todo este pedo. Ah, no, creo que no tenga para suficientes antorchas. ¡No mames! No hay pedo, la madera no escasea. Joder. ¿Para qué coño quiero tantas mesas de crafteo? ¿Y mi cama? Ah, sí. Qué güey. Vamos a mimir. ¡A mimir!
Ok. Segunda meta de hoy. Conseguir alimento. Ay, buenos días. Wakey, wakey. Nunca han visto ese video, ¿verdad? Wakey, wakey, it's time for school. Ay, ojalá estuvieran en la computadora y se los pudiera enseñar. Ya casi, porque si es así ya voy a tener la capturadora y ya con la capturadora puedo hacer un chingo de mamás así. Oro. Carbón. Voy a dejar esto acá. Me puse... ando invisible porque estoy en modo dios. Oh, ok, 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 ok. Entiendo, entiendo, entiendo. Oh, Dios salve todo santo. De la tierra invisible y de lo visible. Convierte este cuerpo decadente en Murla, Munra, el inmortal. ¿Cuánto, de cuánto lo hacemos? Hacemos esto de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Dos, tres, cuatro. No, espérate, ¿qué hago? Sí, esta madre no es necesario. Vamos a conseguir agua infinita. Mira, hielo. ¿Por qué todo lo que quité, quité las? Bueno. Técnica milenaria de, de ninjas. Agua infinita. Yo tenía un cochinito, yo tenía un cochinito, yo me voy a morir de hambre. Ok, 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 voy, 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 voy. Cochinito. ¡Cochinitos! ¿Sabes? Debía haber hecho de una vez el feeling tan skills. Sí. No agarro la de ahorita, la agarro de después. Es... Simón, si llego, si llego. ¡Siempre vivimos al filo del peligro, chicos! ¡Nunca sabes cuándo vas a morir! ¡Sal! ¡Oh! 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 ¡Justo a tiempo! Estefaniwa, ¿cómo estás? Canjeo, generador de nombres. ¿A qué quieres que le ponga nombre? Tienes el derecho de ponerle nombre a cualquier cosa que tú quieras. Y se va a quedar así durante toda la serie. Tengo miedo.
Tengo demasiada, demasiada. ¿Qué me pasa? Tengo demasiada piedra. Tengo demasiada piedra. Nómbrame como una de tus chicas francesas. Nómbrame como una de tus chicas francesas. Me sé la bu. Le puté. Le puté. Le puté. ¿Pero te nombro a ti o a quién o cómo? Porque si quieres, puedo hablarte bonito sin ningún problema. Este realmente es el camino que quiero elegir. Porque yo te amo. ¡Ah! Bueno, entonces a partir de ahora serás Merci Fanny. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Vamos a dejar esto por aquí. Y teniendo esto, deberíamos ya empezar a ser autosuficientes. Ok. Ya tenemos una granjita. Ya tenemos todo este rollo. Deberíamos tener un lugar donde vivir realmente. Tenemos la mina, tenemos la granjita. Así que creo que es un momento perfecto de empezar a construir una casita. Tengo suficiente piedra. Tengo demasiada piedra. Entonces la vamos a hacer de piedra. Oye, Puig, ¿es el Minecraft de Java o el de Xbox? Es el de Xbox. Pero Minecraft es multiplataformas. O sea, puedes jugar en cualquiera. Mientras sea la misma versión, puedes jugar. No importa si estás en un Xbox o si estás en una. O en la computadora o en el celular. Ya lo comprobamos en alguna ocasión. Uh-oh. Tengo demasiada de esta pendejada, así que no me interesa. Tengo demasiada piedra. Vamos, únete a las mesas de crafteo. Ahora, usted es carbón, sí te voy a ocupar, así que necesito quitar la pala de madera. Aunque luego me podría servir para un barquito, pero... Listo. Ah, no veo los comentarios, no veo los comentarios, no veo los comentarios. Güey, yo lo tengo, pero es Java. Ay, en su tiempo igual jugamos bastante. No, sí, no, este es igual es Java, ¿no? Pero era que este es igual es Java. A empezar a construir, aunque sea una basecita. Ya la iremos modificando en su momento, pero ahorita solo necesitamos un lugar donde vivir. Yo quisiera un lugar donde el chicharo va y la neta yo ya. ¡Au! Fallé. ¿Tengo la cubeta con agua? No. Oh, sí funciona. Vamos al piso. Ope. Yo creo que con esto y vamos a dejarlo eso por aquí por hoy, porque más que nada porque sí estoy muy pinche cansado. Y para ser sincero, tengo ganas de ligar con discapacitados.
Entonces... ahí está. Aquí. Llega, puñetas. Ahí está. A mí como me mama jugar Minecraft con música de Silent Hill. Interesante combinación. ¿Te imaginas jugar Silent Hill con música de Minecraft? Estaría chido, pero para un momento así como de tensión, güey. O sea... no sé por qué, pero siempre en este juego termino haciendo cubos. Pero ya tengo la base. ¿Qué onda, Creeper? Au. Bueno. Ahora, necesito arbolitos. Bueno, la estética la puedo dejar para después, sinceramente. Simón, güey. Luna que espías, callada allá arriba. Creo que tú sabes bien qué pasó. Ahí está. ¿Pueden dejarme en paz por un momento? Quiero terminar mi casita. Ya después los pelo todo lo que quieran. Y es que necesito empezar a dejar esto aquí para poder empezar a meter cofres. Pero bueno. Ahí está, vamos a mimir. ¡A mimir! ¡Tú mimir! Ah, ¿qué pedo? Ah. Muere, muere. ¡Cabrón! Me acuerdo que una ocasión lo que quería... ah, cuando tuve... ¡muérete! ¡Pinche, pinche niño! ¡Caguengue! ¡Pinche niño en las nalgas miadas! ¡Ok! Ok. Tenemos una mesa de crafteo. Necesitamos... un cofre. Y... ahora me alcancé para otro. Fuck. Bueno, vamos a dejar todo esto aquí, que sea material de construcción, material, todo este pedo. Más que nada para no estar cargando de más. Ah, tengo una costumbre que es hacer una pared de puros hornos. Como si estuvieran en Auschwitz. Es como que una pequeña tradición que ya agarré mucho de que decir, ah, la verga, pared de hornos. Porque es bastante práctico y me obliga a conseguir una cantidad ingente de carbón.
Porque luego, neta, me da hueva recoger el carbón y ya con esto mínimo, ok, te va a ayudar para hacer construcciones más chidas, deja tus mamadas, no seas huevón, entierra los cadáveres después de asesinarlos, cosas normales. Se ve hermoso ahí la tierra, cabrón. ¡Joder! ¡Putos creepers! ¡Putos creepers, eh! ¡Putos creepers! Ah, no tengo esto suficiente, me llevo. Mira, acá hay. Necesito otro cráter. Pinches creepers caguengues, hijos de la chingara. Ok, vamos por madera. Micrófono, Geo, esa postura. Ah, lo siento. Ahí está, yo otra vez estoy recto. ¡Estoy erecto! Suficiente necesito más de esta madera. Esta es mi madera favorita. Y casi siempre me hago una mansión que va hacia arriba. No soy el mejor constructor realmente de casas. Ah, para eso sirve. Sí. Es un siéntate bien. ¿Alguien ya ha logrado desbloquear algún emoticón? ¿Alguien tiene para desbloquear algún emoticón de pura casualidad? Quiero ver cómo se ve en el chat, quiero ver cómo se ve en el chat. Debí agarrar de otra madera, nada más para... Así, debí agarrar otra de la otra madera para poder hacer lo demás que voy a hacer. Ah, ¿dónde está mi pico? ¿Dónde está pico? Ah, lo pico. Es Boku no pico. Boku no pico. Porque es un pico. ¡No! ¡Está lloviendo! ¿Sabes qué se me ocurrió? ¿Sabes qué se me ocurrió? Voy a hacer un centro de mesa. ¡Y va a quedar divino! No, con mesas de crafteo. Incienso, velas de color, vi tu foto en el congelador, fuego en mi habitación, magia negra, hechizo de amor. Incienso, velas de color, vi tu foto en el congelador, fuego en mi habitación, magia negra. Ahí está.
Tenemos ya la plataforma para los juegos de Cell, que diga, eso, a la mierda, tú. Are you fucking... Esto debe estar a contraposición. A yuxtaposición. El cofre al lado de la cama. Vamos a dejar todo esto. ¿Dónde puedo descargar? No legal el Word. ¡Bien, Estefaniva! ¡Bien! ¡Bien, Estefaniva! ¡Bien! ¡Oh, yeah, baby! Ya tenemos hasta los emoticones del canal, güey. ¡Qué bonito! Ok, más o menos dónde está el centro. La verdad no tengo idea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5. Estoy aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Aquí. Esto no es lo que voy a hacer. Bien, me gusta. De hecho, podría ser si está, si están re chulos. ¡Sí, verdad! ¡Están preciosos! ¡Son preciosos! ¡Me encantan! ¡Son dictos, salen como yo! ¡El gran Papyrus! De hecho, se me acaba de ocurrir una idea muy loca. Y es que... A ver. Esta es una jalada y es un desperdicio de madera, lo pendejo, pero... No, espera, estúpido. Aquí. 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 Y aquí. Creo que puedo hacer 4 mesas de crafteo. Ni de... Ya estoy buscando mesas de crafteo. Es... Voy a necesitar más madera. Pero esa sí puedo ocupar cualquier madera, así que no hay tanto pedo. ¡Pum! Se apagó. Me lo llevo para mi casa. Asa, te asustaste. Ahí está. Vamos aquí arriba. Me llevo esto. Me llevo toda la madera. ¡Toda la madera es mía!
Listo. Ahora convertimos todo esto en esto. Vamos a intentar con 7 a ver cuántas nos faltarían. Ah, okay. Más mesas de crafteo. Esto es aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí. ¿Que luego me va a complicar la vida? Sí. ¿Que el diseño hará que todo valga la pena? Probablemente no. Pero... Y esto es la magia de Minecraft. Es el don de la procrastinación. O sea, realmente, en la vida, ¿qué estoy haciendo? Estoy talando un chingo de árboles, gastando recursos naturales necesarios para el medio ambiente. Para la decoración de una casita con algo que realmente no es absolutamente nada funcional. Pero se ve vergas. ¿Ves? Se ve chido. ¿Qué pedo, Puig? ¿Y Shurai, cómo estás? Bienvenido, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo se llama lo que va antes del afiliado? Asociado. Güey, eres muy bueno haciendo voces. ¡Muchas gracias! Solo hago lo que puedo. Porque me gusta. ¡Como el espagueti! Es que la voz de Papyrus me encanta. Claro, la voz de San es más así como de hueva. Mamá Toriel. Ay, niña, ¿no tienes que hacer esto por mí? Eso me salió muy masculino. Ya casi voy a acabar. Ya, yo creo que voy a terminar esto y ya voy a dejar ahí el stream. Más que nada porque ya tengo la base para la casita. ¡Ah! Y ya teniendo la base... Pues ya nada más es como... ¡Sigo buscando mesas de crafteo! Diez. Mi burrito sabanero, un camino de Belén. Mi burrito sabanero, un camino de Belén. Si me ven, si me ven, es porque la metí bien. Si me ves, si me ves, es porque la metí bien. Debe agarrar más mesas de crafteo, ahora puedo ver. Pero ya, es que no quiero agarrar de más. Tres más. Listo, papá. Papá. Lo voy a dejar de mientras así. ¡Oh, qué bonito se ve el piso, güey! ¡Se ve precioso! ¡Güey, me mama! ¡Me mama un chingo el piso, güey! ¿Quién le habrá enseñado diseño interior a este muchacho? Si me ven, si me ven, es porque la metí bien. Si me ven, si me ven, es porque la metí bien. Y en la noche esa puta... Ah, no, verdad. Es...
Ah, me va a faltar uno de esos arbolitos para volver a plantar este. Pollate. Oh, mira, manzanita. Más de estos. Ya puedo hacer una manzana dorada, ¿no? Recuerdo que ya puedo hacer una manzana dorada. Deja a mi jefa con eso. Deja a mi jefa que con eso. De mi jefecita no vas a estar hablando, carnal. La neta, te pasaste de la galleta. Tenemos nuestra primera manzana dorada. No sé, quién sabe hasta cuándo la vamos a ocupar, pero I like it. Eso estaría chido que fuera todo de cristal, ¿no? Bueno, vamos a ocupar lo que ya tenemos, que es una puerta. Lo ideal sería ponerla aquí. Y con la madera que nos queda, vamos a hacer una cubertura. Un marquito. Ahí está. De momento lo vamos a dejar así porque eso lo quiero llenar de cristal y va a ser una hueva. Lo que sí quiero es... de esta. Ahí está. ¿Para cuándo el PC piratita con espectadores? Tengo el PC pirata, o sea, tengo el juego de Minecraft pirata, el de PC. De hecho, ahorita lo que hice fue que voy a poder jugar este Minecraft, pero lo voy a jugar en la computadora. ¿Por qué? Porque ahora tengo, ya conseguí, bueno, no la tengo todavía, me va a llegar, apenas la pedí, pero me compré una capturadora ya. Ya tengo una capturadora para lo que es este... para lo que son los streams. Entonces ya voy a poder hacer y que ya salgan las alarmas cuando salgan. Ahorita que ya tenemos asociado, pues me conviene más que ya salgan las alarmas. Sí, sabía que eso no iba a ser muy práctico. Oh, pero... dude, I'm a fucking genius. Una más. ¿En serio? ¿Por qué no tienes criterio? La verdad es que no importa que este huevón no influya. J, me gano una. Para que eso te influya, que disfrutes sus victorias como si es que fueran tuyas. ¡Güey! ¡Esta es la pared de hornos de Auschwitz! ¿Te puedo morder una chichi? Cuando quieras, bebé. Acá están. Nada más que tengo pezones sensibles, así que cuidado. ¡Vaca! Esto va a estar más feo que patear las pelotas a un bebé. ¿Por qué le patearías las pelotas a un bebé? ¿Por qué no? Vamos a hacer más hornos. Para que sean los altos hornos de Hitler.
Joder. No estás entendiendo. Realmente, la complicación de la mat... ¡Joder! ¿Cómo chingas? Güey, ahí no estaba a su alcance. Es una mamada. Es una mamada eso. Es una mamada. Me da un y que este muchacho es adicto al ajedrez. Pezones sensibles, me muero. ¡Vaca! Oh. Sé que esto es un asesinato al diseño y al buen gusto, pero... Pero... Ja. Quitamos estos que nos sobran. La neta, no tengo ni puta idea qué estoy haciendo. Ah, se veía bien verga con este, ¿verdad? Yo creo. Creo que se ve mejor con ese. Me da únicas, güey, yo elijo las blancas, madres. Madrita blanca total, se nota. Yo creo que se ve mejor con este, ¿no? Se ve mejor con la madera esta oscura así haciendo contraste. Y ahí puedo poner las luces, ¡claro! ¿Sabes qué estoy pensando? ¿Sabes qué estoy pensando? Que esto lo debería poner, pero en la esquina. O sea, en la mera esquina. Que sea la pared de la casa, güey. No, 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 olvídalo, 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 porque me van a poder robar las cosas. O sea, desde este lado me van a poder robar las cosas. No, 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 no. Esto es lo que tiene Minecraft, ¿eh? Esto es lo que tiene Minecraft, que cuando se te mete una pinche idea. O sea, yo ya iba a cerrar stream, ya quiero cerrar stream porque tengo cositas que hacer, pero tengo que terminar lo del escribir lo del podcast. Pero esto es lo que tiene Minecraft, que realmente te pica el puto juego. Y pierdes completo sentido de autocontrol. Esto es un grito de ayuda. Es que no sé ni siquiera qué coño estoy haciendo, pero... De alguna manera extraña me gusta. De hecho, me voy a quitar el escudo. Porque me estorba la visión. Me estás jodiendo, me estás jodiendo. La neta, no te estoy entendiendo. Hijo de puta. A esto le llamo el asesinato al diseño. Quien no conoce un juego raro. Güey, no hace falta ser super guión. Quien no conoce un juego raro. ¿Qué es? ¿Estás haciendo stream multiplataforma? No, es que no uses
No usa esta madera oscura. No gusta esa madera oscura. Checa, porfa, cuántos quedan conectados. ¿Cómo checo? Ah, bueno, puedo checarlo en el mapa. Nada más yo, al parecer. Es decir, un puto fontanero gordo en un reino de hongos drogadictos con tortugas que atacan para salvar a la princesa. No, 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 no. Es que yo lo que estoy buscando es juegos raros, pero raros, raros. O sea, eso es lo que yo estoy buscando. O sea, juegos raros de cojones. O sea, te estoy diciendo que el que estoy investigando. Voy a hacer un pequeño spoiler más o menos de lo que es. Yo creo que aquí lo vamos a dejar porque ya no tengo suficiente de esta mamada. Sí, yo creo que aquí lo vamos a dejar y lo vamos a continuar el siguiente. Vamos a dejar esto acá. Le voy a quitar esto. Ah. ¿Cómo era para...? Ahí está. Me voy a quitar igual la armadura para que esto quede como miniatura. Deja mi Alondra 2, Maxi, eso es lo mejor del mundo. El Alondra 2 es un juego viejísimo, rarísimo, que solo le gusta a los raros. Yo sí sé de juegos raros, men, pero también calza un juego conocido como Mario. No estaría mal, o sea... O sea, la cosa es que ahorita estoy buscando... O sea, por ejemplo, aquí en Costa Rica es uno que se llama Seamen. Les voy a hacer un pequeño spoiler. No sé si ya lo conocen. Que es básicamente es que tú tienes que cuidar un pez con la voz de Spock. Con cara humana. Pero te pregunta cosas bien raras, así que estoy haciendo la investigación chida para que tener todo el guión chido y para que cuando lo leamos improvisemos toda esa parte que quede chido. ¡No mames! ¡Yo jugué a Londra! ¡Es la verga! ¿De qué trata Londra? Voy a hacer una fotito. Listo. Porque esta va a ser la portada de esta cosa. Adiós, chicos. ¿A quién le hacemos una raid, por cierto? Vamos a hacer una raidciña. Bueno, no, nos damos dos personitas. No, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Gracias, chicos, por acompañarnos. Esto fue Epicraft. Primer día en Epicraft. Server multitudinal. Espero les haya gustado. Muchas gracias por acompañarme. Bye, bye.